Bienvenidos al canal del Coronel. Hoy tenemos la oportunidad de saber qué es lo que de verdad está pasando en Taiwán de la mano de un profesor español que actualmente está viviendo en Taiwán, que no es la primera vez, además, que pasa temporadas en Taiwán y que acaba de vivir el proceso electoral que acaba de vivir Taiwán. ¿Quién mejor que él para contarnos cómo se vive esta situación, cómo lo viven los taiwaneses, qué percepción tienen del peligro que les puede suponer China, si les va a invadir, les va a atacar, qué es lo que sucede, y también del resultado de las elecciones, que desde luego tiene un gran componente geopolítico? No debemos olvidar que actualmente Taiwán es el principal punto de fricción entre Estados Unidos y China. Y no sabemos exactamente en qué va a desembocar. Un Estados Unidos que, por un lado, no mantiene relaciones diplomáticas oficialmente con Taiwán, pero que sabemos que es el principal apoyo, el principal suministrador de armamento a Taiwán, evidentemente para hacer la contra, para enfrentarse indirectamente con China. Y, por tanto, es un punto absolutamente estratégico del mapa mundial. Es una región, una zona, en este caso una isla, que tiene una importancia máxima dentro de este gran enfrentamiento geopolítico en el que ahora mismo estamos viviendo entre Estados Unidos y China. Así que vamos a dar paso ya a Alejandro Palomo para que nos cuente exactamente cómo se han vivido las elecciones en Taiwán, cuál es el resultado de esas elecciones y qué implicaciones tiene el resultado de las elecciones en Taiwán y cómo puede agudizar o suavizar este enfrentamiento entre Estados Unidos y China a costa de Taiwán. Pues damos ya paso a Alejandro. Hola, Alejandro. Hola, ¿cómo estás, Pedro? Pues mira, encantado de que estés aquí con nosotros, Alejandro. Sé que para todos nuestros espectadores es un gran placer tener a alguien que esté allí en Taiwán, que nos lo cuente de muy primera mano, porque sabes que aquí la información, mucha desinformación, nos viene tremendamente sesgada, muy condicionada, y es importante alguien que vive ahí, que respira el ambiente en Taiwán, que habla con los taiwaneses y que sabe de primera mano, pues, cómo viven, cómo perciben esta situación y lo que están sufriendo o no están sufriendo, esta amenaza, posible amenaza de que China les invada por un lado y que Estados Unidos también les presione por el otro. Pues mira, primero, si te parece, te voy a presentar debidamente, Alejandro. Eres profesor de Ciencia Política de la Universidad de Granada. Actualmente, como digo, estás residiendo temporalmente en Taiwán y además has pasado otras temporadas ya en Taiwán, con lo cual es un país que conoces muy bien. Has escrito dos libros muy interesantes sobre globalización y geoeconomía, que es precisamente lo que te lleva, pues, a conocer el mundo, evidentemente, para conocerlo de primera mano y poder escribir estos libros estupendos, que se titulan Apogeo y declive de la globalización y auge y expansión de la globalización. Pues mira, si te parece, vamos a poner ya la primera transparencia. Y aquí vemos lo que un poco el resultado, que es lo que nos cuentan aquí los medios, sobre qué supone la victoria de William Lai en Taiwán. Y dice que los resultados no son buenos para China. Y desde Pekín han entendido las elecciones como un combate entre paz y guerra, prosperidad y decadencia. ¿Cómo se vive allí, Alejandro? ¿Cómo lo has vivido tú allí todas estas elecciones y todo el proceso electoral previo, el enfrentamiento entre los tres grandes partidos que ahora nos contarás? Uno, evidentemente, a favor de Estados Unidos, otro más a favor de China, otro que uno está a favor de Estados Unidos y otro está a favor de China. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, antes de empezar, yo te quería dar las gracias, Pedro, como te decía antes, primero por la labor que haces de comunicar y de dar luz sobre todos estos temas que, bueno, las noticias internacionales, pues no hay más que ver un telediario para ver lo sesgadas que están y lo opacas que son, ¿no? Como tú decías. Y agradecerte la tarea que haces tan importante de divulgar estos temas. Y bueno, yo también como seguidor tuyo, por supuesto, como también, experto, entre comillas, en política internacional, por supuesto, te he seguido toda tu carrera con los libros y con el canal y te deseo mucho éxito ahora con el canal, que ya veo que está teniendo todo el éxito del mundo, así que me alegro un montón. Y que, bueno, cuando quieras contar conmigo, sabes que puedes contar conmigo porque soy un seguidor tuyo y, por supuesto, estoy encantado de colaborar hoy.
Pues tú sabes, te agradezco muchísimo las palabras, Alejandro, y además tú sabes que el tema de la geoeconomía, que yo doy muchas conferencias sobre ese tema, es un tema esencial, porque al final sí. La geopolítica está condicionada por la geoeconomía y no al revés. Entonces, fíjate, porque ahora sabemos que la guerra económica, que un día hablaremos, que hay detrás, que se está librando entre Estados Unidos y China, una China que quiere desbancar al dólar como la gran moneda hegemónica mundial y, por tanto, digamos que acabar con el pilar fundamental de Estados Unidos, tú fíjate si es importante y tú eres un experto y lo has demostrado en estos libros que has escrito maravillosos, sabiendo no solamente de globalización, sino también de geoeconomía. Así que no tengas duda, Alejandro, que estaremos en contacto y haremos más programas sobre estos temas. Pues eso, cuéntanos un poquito sobre Taiwán y voy a ir poniendo, mientras tú hablas, voy a ir poniendo unos vídeos que que has tenido la gentileza de enviarme para que todo el mundo vea un poco pues, cómo se ha vivido también estas elecciones dentro de Taiwán. Y mientras tú vas hablando, por favor. Pues sí, mira, el resultado a mi juicio ha sido el peor posible. Ha ganado el Partido Democrático Progresista, que es un partido, digamos, de ideología liberal y proestadounidense. Y bueno, pues los otros contendientes que estaban participando, bueno, hay que remarcar que normalmente se está hablando de que había elecciones presidenciales, pero al mismo tiempo también se celebraban elecciones legislativas. Uh-huh. O sea, que había parte del parlamento se elegía también en estas elecciones. El resultado, ya digo, para el DPP, que es el Partido Progresista Democrático, pues ha sido la victoria en las presidenciales, pero sin embargo en las legislativas no han conseguido, bueno, de hecho las han perdido, las ha ganado el principal adversario, que es el partido del Kuomintang, que es el que más votos ha sacado, aunque no tiene tampoco mayoría en el Parlamento. Ninguno de los partidos tiene mayoría en el Parlamento suficiente como para aprobar medidas. O sea que eso va a obligar a hacer pactos, que veremos a ver cómo se van resolviendo esos pactos. Pero sí, eso es muy interesante lo que nos acabas de contar, Alejandro, porque aquí nos ha metido como una gran victoria del partido principal, digamos, el proestadounidense, el contrario a China, pero en realidad solo ha sacado un 40% de los votos y, como tú dices, en cambio en el Parlamento ha perdido. Es decir, sí. Quien ha ganado o quien tiene la mayoría son precisamente la oposición, ¿no? Con lo cual tiene un gobierno muy complicado de entrada, ¿verdad? Sí, tiene bloqueado el Parlamento, lo que le va a dificultar mucho sacar adelante leyes, ¿no?, al presidente. Ahí depende si consiguen, ya digo, pactar en algunos acuerdos puntuales. Podrían pactar para algunas leyes con el partido, el Kuomintang, que es el principal partido de la oposición, que es un partido conservador, que puede estar más cerca de ellos ideológicamente en muchos aspectos. Pero también tienen al otro lado ideológico, pues tienen al otro partido, que es el Partido Popular, que es un partido de izquierdas, una cosa pues como, no sé, como tenemos en España Sumar o algo así, una especie de coalición heredera pues también del 15M, que aquí en Taiwán no se llamó 15M, sino que fue el movimiento de los girasoles, pero que fue movimientos que fueron paralelos en todo el mundo en aquella época a raíz de la crisis del 2008, y aquí también hubo un movimiento pues estudiantil, juvenil, de ese tipo. Y este partido arrancó de ahí, ¿no? Y ha sido un poco surgió, se metió en el panorama, en el escenario político, irrumpió pues entre medias de los dos partidos tradicionales, que son el Partido Democrático Progresista, un poco más liberal, y el Partido Conservador, que es el Kuomintang, que es el partido de toda la vida, ¿no? Que son los que se han repartido siempre el poder tradicionalmente en el país. El Kuomintang, que está mucho más próximo a China, o que le, digamos que... Sí. Estaría encantado de esa reunificación con la China continental, ¿verdad? Sí, hombre, ellos no lo dicen abiertamente, claro, porque tampoco es un partido nacionalista, defiende Taiwán, pero sí que es más partidario del acuerdo, de llegar a un acuerdo sobre todo comercial. El Kuomintang es el partido conservador tradicional, es nacionalista, ya digo, y es el partido, digamos, pues el de la patronal de toda la vida. Es un partido pues de las grandes empresas, sobre todo las grandes empresas. Y a las grandes empresas taiwanesas les interesa el acuerdo con China porque se les abre un mercado enorme, les puede facilitar mucho los negocios, entonces para ellos puede ser muy beneficioso el acuerdo con China. En Taiwán el problema, que el miedo que hay, digamos, dentro del aspecto económico, es el pequeño empresario, el mediano empresario, que si se abriese en las fronteras con China tendría que competir pues con todo el empresariado chino, claro, y eso no les conviene. Entonces, toda esta mediana empresa pues son las bases del Partido Democrático Progresista, que es el que ha ganado las elecciones. Sí.
y que en los últimos años han hecho una buena campaña de propaganda, generando este miedo a China en la población y un poco esa sensación de amenaza subyacente que ha hecho que poco a poco buena parte del electorado haya ido abandonando al Kuomintang y se haya ido hacia ellos, ¿no? Además, también cuentan con, pues no sé de dónde viene financiación, pero han aparecido de repente como champiñones, montones de cadenas de televisión que los apoyan, que antes no existían. Entonces, ahí debe haber todo un movimiento también financiero o empresarial por debajo, que esto ya sería digno de investigación. Pero en los últimos años, desde que ellos han estado en el poder, hay que recordar que ellos han ganado ahora las elecciones, pero ya llevan en el poder dos mandatos. O sea, este sería ya el tercer mandato. O sea, nunca habían estado en el poder tanto tiempo. Sería un tercer mandato ahora mismo el que irían a iniciar en la presidencia. Y en estos últimos dos mandatos de la presidenta Tsai, que es la que saliente, la que deja el cargo porque ya no puede repetir en el cargo, durante este tiempo se ha notado mucho, pues en medios de comunicación ha habido una penetración muy importante de medios afines a ellos, que bueno, pues les ha dado un respaldo muy importante y le han ido recortando pues electorado y popularidad al Kuomintang. Kuomintang, por supuesto, también tiene sus cadenas de televisión y sus periódicos, sus medios de comunicación, por supuesto, pero el DPP no tenía antes prácticamente, era muy minoritario lo suyo y sin embargo en estos últimos 8 años prácticamente se han puesto al mismo nivel que el Kuomintang. Y esto les ha hecho ganar, pues claro, mucha más presencia en los medios, mucho más. La campaña, por supuesto, suya, pues ha sido la más brillante. La del Kuomintang ha sido un poco, yo diría que no ha sido tan espectacular. Han sido más conservadores, han sido más temerosos a la hora de ganar al público, al electorado. No han arriesgado tanto y yo creo que eso también les ha pasado factura un poco al Kuomintang. El candidato del Kuomintang era, fíjate, es el alcalde de Nuevo Taipei, que es una ciudad dormitorio que está pegada a Taipei, y es un tipo que fue un jefe de policía y no tiene ninguna habilidades oratorias ni de político, no es un político tradicional. Lo que pasa que es un tipo que tenía cierto prestigio, reputación de honorable, de justo, intachable en su profesión como policía. Y bueno, el Kuomintang, que también arrastra una historia de corrupciones y de historias negras en cuanto a sus políticos, ¿no? Necesitaban un personaje que diese una visión intachable de honorabilidad, ¿no? Y han elegido a este candidato, pero sin embargo era un tipo muy poco hábil en cuanto a oratoria o saber manejarse frente a las cámaras, a los medios de comunicación. Entonces, esto le quitó mucho brillo a la campaña del Kuomintang. De vicepresidente le pusieron a un presentador de televisión. El vicepresidente que llevaba el candidato del Kuomintang, dirige un programa de televisión, un programa de debate, estos programas típicos de tertulia sobre política, pues este es el vicepresidente. Y entonces intentaban compensar un poco con el vicepresidente, que claro, es un tipo habituado, pues un profesional de la televisión que está habituado a moverse en medios, intentar compensar pues las pocas habilidades que tenía este candidato. Pero aún así, pues estuvieron bastante poco brillantes, digamos. Pero fíjate, si me permites, Alejandro, es que sí. Qué importante lo que nos estás diciendo, que a pesar de todo, es clave aparecer en televisión. Sí, fíjate sí, que lo que hablábamos de Trump, que Trump durante 10 años fue presentador y director de un reality show y aquello le lanzó. Pero es que tenemos los casos en España de cómo personas que han saltado de los platós de televisión a la política. Y desde luego el que no está en la televisión es que parece que no existe. Más allá de que efectivamente funcionen las plataformas, funcionen las redes sociales, pero todavía en gran medida funciona muy bien la televisión, ¿verdad? Por todo lo que me estás contando, en Taiwán yo creo que en todo el mundo, ¿verdad? Sí, todavía sí. Ten en cuenta que, claro, las redes sociales ya para la población joven son fundamentales, ya tal vez desplazan incluso a los medios tradicionales como la televisión, pero para las generaciones maduras de nuestra edad o mayores es la televisión el medio para captar la atención. Uh-huh.
¿Y tú crees que en ese incremento de en los medios de comunicación, incluso con medios de comunicación nuevos por parte del partido ganador, también puede estar la mano de Estados Unidos, que le interesara evidentemente que ganara sus aliados ahí en la isla, teniendo en cuenta que es que ahora mismo, lo que estamos comentando, vivimos un enfrentamiento geopolítico y geoeconómico de primerísima magnitud, un Estados Unidos que se ve cada vez más amenazado por esa potencia cada vez más creciente que es China? ¿Puede también estar detrás de la mano de Estados Unidos? Seguro al 100% no te puedo decir que estén directamente las empresas, aunque yo creo que, aunque no estuvieran las empresas estadounidenses, hay unos vínculos muy importantes aquí, lazos entre ciertos sectores de la sociedad de Taiwán y Estados Unidos. Hay vínculos muy fuertes, aquí es muy habitual, las familias que pueden permitírselo, pues envían a los hijos a terminar los estudios a Estados Unidos, o cualquier profesional que se está formando aquí, los posgrados los hacen en Estados Unidos. O sea, hay una tendencia hacia Estados Unidos que viene heredada pues desde los tiempos de Chiang Kai-shek, ¿no? De ver a Estados Unidos como el hermano mayor y también como la ayuda en caso de aprieto con conflicto con China o incluso de puerta de salida, porque hay muchas familias también que se lo puedan permitir, ya te digo, que bueno, parte de sus ahorros o sus inversiones las tienen en Estados Unidos, por lo que pudiera ocurrir, esto desde antiguo. Entonces, sí. buena gente de esta que jalea el enfrentamiento con China, pero ellos tienen invertido su dinero y tienen sus cosas en Estados Unidos, por lo que pueda pasar. Por si pasa algo. Claro, exacto. Mira, te voy a poner otra transparencia. Esta. Es que luego nos sorprende Biden, ya sabes que Biden hay veces que dice cosas un poco incongruentes, que dice, no apoyamos la independencia de Taiwán. Esto lo dijo poco después de ganar el resultado de las elecciones, ¿no? De ganar el partido que es afín precisamente a Estados Unidos. Y así, su titular es, el presidente de Estados Unidos reaccionó así al triunfo de William Lai en las presidenciales taiwanesas. Su secretario de Estado, en tanto, felicitó al ganador. ¿Qué quería decirnos Biden con esto? Porque es cierto lo que comentábamos al principio, que en realidad Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas con Taiwán, sigue reconociendo a una sola China, sí que tiene relaciones diplomáticas con la República Popular China, la China comunista, para que nos entienda todo el mundo, pero curiosamente no las tiene con Taiwán, pero en cambio a Taiwán le apoya, le financia, le arma. ¿Entendemos esto? ¿Qué quería decirnos Biden con esta expresión? Yo creo que Estados Unidos está jugando al juego del palo y la zanahoria, ¿no? Entonces, un día da con el palo y otro día da con la zanahoria de cara a sus relaciones con China, ¿no? De mantener la relación con China. Porque efectivamente dijo esto Biden, pero al día siguiente llegó un representante de Estados Unidos a felicitar personalmente aquí a Taiwán, a felicitar al ganador y hacer una especie de misiva en nombre de Estados Unidos. O sea, que al mismo tiempo que decían esto, hacían lo otro. O sea, yo creo que están jugando a ese juego de por un lado, no, yo estoy respetando tu territorio, pero por otro lado, continúan perfectamente con su política adelante. Los planes de rearme y de venta de armas están viento en popa. Y todo el proyecto de apoyar a Taiwán en cualquier vicisitud que se pueda presentar con China, por supuesto, lo mantienen en Estados Unidos. Es que geopolíticamente le interesa muchísimo, es parte del cerco estratégico que mantiene sobre China. Y sí. La pieza de Taiwán es clave, para ellos es un gran portaaviones que tienen ahí en caso necesario para poder ser utilizado. Y además es un gran comprador de armamento, con lo cual tiene que tener una relación, aunque mantenga esa ambigüedad, quizá para no provocar en exceso a China, pero al mismo tiempo para mantener también ese gran portaaviones que le puede servir el día de mañana precisamente en caso de que tenga que enfrentarse más directamente con China. ¿Y cómo se percibe todo esto que ha sucedido dentro de la población? ¿Cómo lo vive la población? ¿De verdad hay tensión, de preocupación de que pueda ser en cualquier momento, como dicen, los aviones de combate chinos están entrando en el espacio aéreo de Taiwán? ¿Cómo lo viven? ¿Lo perciben con preocupación o ya llega un momento que se han acostumbrado? Bien. ¿Tampoco les da demasiada importancia? Bueno, aquí la sociedad taiwanesa o la sociedad china es complicado conocer sus opiniones sobre política porque es algo que habitualmente no se habla de política en sociedad, en público, normalmente. Se hace en un círculo muy reducido, pero no es como en España que enseguida pues en cualquier café o en cualquier momento aprovecha uno para dar sus opiniones sobre política. Aquí no. La gente es muy, muy reservada, incluso en familias. Se esquiva el tema porque puede ser conflictivo también, entonces es muy difícil conocer las opiniones. Normalmente la gente se las guarda para sí
y las guarda y las expresa a lo mejor en un círculo muy, muy reducido y en un momento muy puntual. Entonces, es difícil tomarle el pulso a la población, pero sí que el tema de la tensión con China estaba presente en toda la campaña. El Kuomintang pues, lo presentó, llegó a presentar las elecciones como una elección entre la guerra y la paz, ¿no? La paz eran ellos y la guerra era el DPP, ¿no? O sea que la cuestión está ahí. Yo creo que lo que es mi percepción, yo creo que lo que ha ocurrido es que ahora mismo en la sociedad taiwanesa, pues claro, las personas que han vivido el conflicto con China, es decir, que han vivido directamente el enfrentamiento bélico con China, pues ya son personas muy mayores, son ya personas de la tercera edad, porque guerra entre China y Taiwán no hay ya, pues yo creo que los últimos enfrentamientos fueron los años 70 o así. Entonces, desde entonces no ha habido más enfrentamiento militar. Y entonces hay toda una generación ya desde las personas que tienen 50 y tantos años hasta los niños de ahora que no han conocido conflicto real. Entonces, sí han oído que hubo un conflicto, pero lo perciben yo creo como algo ya alejado. Muchas veces, además, durante todas estas décadas, siempre ha habido momentos de tensión, de presión, pero nunca ha pasado nada, ¿no? Entonces eso hace también que la gente esté, yo creo, un poco relajada en ese aspecto, porque nunca llega la sangre al río, siempre hay momentos en los que se pone la cosa más dura, pero luego se distensa y bueno, más o menos ha ido pasando las décadas y nunca ha ocurrido nada. Entonces yo creo que la gente un poco está relajada en ese sentido. Pero yo por mi parte, yo no creo que sea en el momento actual internacional que estamos viviendo. No es el mismo que teníamos hace 10 años. Ahora mismo con las tensiones internacionales y cómo se están poniendo las cosas, es un panorama internacional bastante imprevisible, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, cualquier cuestión de tensión que esté ahí latente puede estallar en cualquier momento. Pues ya has visto ahora lo de Gaza, se está disparando, se está convirtiendo en un conflicto casi regional ya. Entonces, se puede ir de las manos. Entonces, aunque parezca, claro, por supuesto, a China no le interesa el conflicto, a Taiwán tampoco, no les interesa entrar en ello, pero la situación se puede ir de las manos por cualquier causa, por cualquier intencionalidad. También desconocemos realmente las intenciones de Estados Unidos, qué es lo que pretende realmente, aparte de lo que decías tú, que es bloquear, por supuesto, a China y de crearle un obstáculo a su crecimiento. Pero este incremento de tensión que ha provocado Biden, ¿a qué se debe realmente? ¿Es solamente como lo han hecho en Europa para conseguir vender los armamentos, crear esta tensión y que Taiwán también le financie la crisis a Estados Unidos haciéndole las compras de armamento y todo esto? ¿O quieren ir más allá y en el futuro quieren crearle una guerra a China? Claro, eso también habría que ver cuáles son las intenciones verdaderas de Estados Unidos, hasta dónde quieren llegar. Totalmente de acuerdo, vamos, de acuerdo al 100%. El problema es que si Estados Unidos sigue viendo que se le está debilitando su poder, mira, que ahora tenemos un ejemplo bien claro, como pretendió que era una gran coalición internacional para atacar a los hutíes en el Mar Rojo y no le ha funcionado, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy significativo. Hasta ahora mismo los europeos habíamos salido corriendo en cuanto Estados Unidos nos había dicho fuera Irak, fuera Afganistán, a cualquier escenario. Esto creo que es algo muy llamativo. Y Estados Unidos probablemente llegará un momento que le tendrá que terminar de provocar a China para llegar a ese enfrentamiento armado como única solución para evitar que le quite totalmente el poder. Mira, te quería preguntar, Alejandro, yo tengo la percepción de que China, que son muy astutos, recordemos que ellos se consideran una civilización milenaria más que un país, y estamos hablando de con más de 6.000 años de historia, que hay quien lo eleva hasta 8.000 años de historia, ellos siempre intentan actuar a través de la astucia. Es decir, emplear la guerra, pero como tener la capacidad de disuasión, tener un buen ejército, pero emplear la guerra solamente en última instancia. A mí me da la sensación de que intentan atraer a Taiwán básicamente a través de dos grandes fórmulas o dos medidas importantes. Una de ellas es la económica. Enfrente precisamente donde está, porque Taiwán no solamente es la gran isla de Taiwán, como tú sabes, sino que tiene otras pequeñitas islas, alguna de ellas muy, muy, muy próximas al continente ya, ¿no? A la China continental. Yo he estado allí y desde la China continental se pueden ver a simple vista ya las banderas de Taiwán. Justo en esa parte, donde está más enfrente de Taiwán, muchas de las empresas que hay en la China comunista, en la República Popular China,
resulta que son de capital taiwanés. Es decir, atraerles a través, lo que tú decías, de decir, oye, si es que si estamos unidos vamos a ganar mucho más económicamente. Que de momento podemos tener una fórmula intermedia, como en su momento fue Hong Kong, por ejemplo, pero ¿por qué no vamos a estar unidos? Y luego la otra parte es la parte psicológica, de decirles, si somos, hablamos el mismo idioma, somos la misma etnia, siempre hemos estado unidos, menos desde final del siglo XIX hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que fue ocupado por Japón, siempre hemos sido el mismo país. Y además, ¿para qué quieres estar con Estados Unidos, que va cuesta abajo, si nosotros somos los que estamos creciendo? ¿Tú no crees que pueda ser esa la gran manera o las grandes medidas que esté utilizando China para Qatar, para traer a Taiwán, más allá de cualquier veleidad belicista? Sí, no, seguro, por supuesto. La intención en primera instancia de China no es el medio militar, es el medio económico y la seducción, ¿no? De atraer. Y el problema que tiene China en esto es que le falla el poder blando, que llamamos, ¿no? En geopolítica. No tiene suficiente poder blando para penetrar aquí en la población. Entonces, sí que ha ganado, ha captado a las élites, ya te digo, las grandes empresas, como tú decías, efectivamente, tienen sus factorías, las tienen en China ya. Buena parte de la tecnología está de semiconductores, que por la industria que es famosa Taiwán, buena parte de esas fábricas están en China. Foxconn, ¿no? Que es la gran productora de todos estos medios y que le fabrica buena parte de los sistemas electrónicos a nivel mundial. Tienen las factorías en China, eso ya desde los años 90, porque se alcanzaron acuerdos y la intención era que a partir del siglo XXI hacer un acuerdo de libre comercio entre los dos países ya directamente, lo cual era caminar en esa dirección para una fusión, como dices, al estilo de Hong Kong o parecido o similar. Esa era la dirección que llevaba a todo esto. Sin embargo, ahora con la irrupción el partido, el DPP, y todo este conglomerado industrial, mediático que tiene detrás, todo esto un poco ha quedado paralizado, un poco detenido. Entonces, yo creo que las élites de Taiwán, ya te digo, todavía apuestan por el entendimiento con China, pero la población ha habido un gran progreso en los últimos años de convencerla, bueno, de asustarla con la posibilidad de China. Mira los conflictos que ocurrieron en Hong Kong, aquí se le dieron mucha publicidad, se presentó como una, que Taiwán podía ser si aceptaba esa fusión con China, pues podía sufrir el mismo destino. Y bueno, pues se creó un poco un miedo en la población a seguir esa senda, ¿no? Y eso ha calado un poco, yo creo, en la población, ¿no? Tienen ese miedo de bueno, lo que puedan perder, aparte de lo que te digo antes, de que muchas empresas, si se abriese el mercado, tendrían que competir con las chinas y posiblemente desaparecerían, claro, porque entrarían aquí empresas chinas mucho más efectivas, con costes menores, y las empresas de aquí, estas medianas y pequeñas, no podrían sobrevivir, muchas de ellas. Entonces, pero aparte de eso, del lado económico, buena parte de la población, eso, le ha quedado un temor a qué ocurriría si hubiese un entendimiento con China. Pero, por supuesto, China, yo creo que la herramienta militar está en el último término. Yo creo que en el corto, incluso en el mediano plazo, no conciben actuar por ese medio. O sea, van a seguir insistiendo en estas vías, ¿no? Lo que pasa que, sí, bueno, ahí depende de la actitud también que tome Taiwán y de Estados Unidos, sobre todo, que es el que empuja a Taiwán hacia adelante, ¿no? Si Estados Unidos quiere forzar las cosas, la máquina, pues puede que se cree un conflicto que a lo mejor China se vea casi en la inevitabilidad de responder, porque hay que tener en cuenta que aunque China no quiera entrar en el conflicto, no quiera entrar en el medio militar, pero también hay un nacionalismo muy fuerte en China que percibe en la cuestión de Taiwán como algo de identidad nacional, ¿no? Entonces, no sería fácil tampoco para el gobierno chino echarse para atrás si hubiese una provocación muy fuerte por parte de Taiwán y Estados Unidos. Un gobierno chino tendría complicado explicarle a su población ese retroceso o esa marcha atrás, ¿no? En ese caso. Entonces, sí. Y además, una vez que se siente fuerte Pekín, recordemos que todas las últimas declaraciones de Xi Jinping, el presidente, son
somos un mismo país, Taiwán es parte integral de China y antes o después lo recuperaremos. Lo que pasa es que, evidentemente, pues no le interesa ahora mismo. Hoy, tal y como está el mundo y tal y como están ellos armados, no les interesa un enfrentamiento militar, pero efectivamente, llegado el caso y sobre todo si siguen siendo presionados por Estados Unidos, que probablemente sea el que mayor interés tuviera en una guerra directa con China, pues obviamente pues, se tendrían que ver abocados a ello, no les quedaría más remedio. Te iba a preguntar, Alejandro, no hacía mucho había habido elecciones locales, ¿verdad? Y ahí sí que las elecciones locales, el Comitán había sacado mejores resultados, si mal no recuerdo, ¿verdad? Sí, las elecciones locales fueron el año pasado y fueron un fracaso para el DPP. Uh-huh. El Comitán obtuvo muy buenos resultados y, de hecho, la presidenta saliente, Tsai, que era también la jefa del partido, del DPP, tuvo que dimitir por causa de ese mal resultado electoral, ¿no? Y ahí se produjo el cambio en la jefatura del partido, que pasó a ser el nuevo, fue Lai, ¿no? El que ahora es presidente. Pero sí, fue un fracaso. Eso levantó un poco de esperanzas de que el DPP a lo mejor pudiera perder estas elecciones presidenciales, pero al final no, al final pues las encuestas incluso han sacado mejor resultado de lo que marcaban las encuestas daban un 36 me parece y al final sacaron el 40% de votación. Sí, o sea que probablemente ahí tenga muchísimo que ver lo que tú decías, la gran campaña mediática, al final sabemos cómo funciona y quien domina los medios y sobre todo ya lo estamos comentando, la televisión, sobre todo para determinadas edades, pues al final eso le da una baza muy importante. Y también recientemente hubo un tema muy interesante, una noticia, que un expresidente taiwanés había visitado durante por lo menos 15 días la China continental, ¿no? Y aquello también se quiso ver, o China por lo menos, Pekín lo quiso ver, como un acercamiento también entre los dos países. Y desde luego también hay algo que también te quería comentar, además de esto. Lo cierto es que China, Pekín, ha hecho una campaña diplomática más que brillante y le ha ido restando apoyos diplomáticos a Taiwán por todos los sitios. En África, hasta no hace muchos años, la mayoría de los países africanos reconocían a Taiwán y no reconocían a la China, a la República Popular China, a la China comunista. Hoy sabes que solamente hay un país de los 54 países africanos que sigue reconociendo a Taiwán, que es Suazilandia. Es que en todo el mundo solamente quedan una docena de países, pero países que en general, quitando uno, son países muy, muy pequeñitos, alguno de estos islas o el Vaticano, ¿no? Con lo cual eso también es una acción, digamos, de ese poder blando, esa acción indirecta de no querer llegar al conflicto bélico, pero sí intentar utilizar otras herramientas por parte de Pekín, que desde luego creo que está consiguiendo un éxito importante, algo que obviamente preocupa mucho a Estados Unidos porque, claro, ve que el apoyo, aunque no se lo brinde diplomáticamente directo, pero el apoyo que el que puede tener Taiwán en todo el mundo pues va siendo mermado. Es verdad que no significa que el que hayan cerrado delegaciones diplomáticas no significa que hayan roto las relaciones comerciales, porque muchos de estos países que han dejado de tener relaciones diplomáticas con Taiwán siguen manteniendo oficinas comerciales porque obviamente les interesa, porque Taiwán sigue siendo un gran exportador de tecnología. ¿No es así, Alejandro? Sí, efectivamente, se han reducido, este año se han reducido más, algún país más se ha unido a la lista de los países que no reconocen a Taiwán. De hecho, ahora mismo, coincidiendo con las elecciones, las islas Nauru, que son unas islas de la Polinesia que antes reconocían a Taiwán, ahora mismo han dejado de reconocer a Taiwán, así que se ha reducido la lista incluso la semana pasada creo que ha sido cuando se ha producido esto. Entonces, sí, es una situación que efectivamente creo que son, no sé si son 14 o 18 países en el mundo que reconocen oficialmente. Creo que ahora mismo anda sobre 12 y no sé, a lo mejor si con lo que acabas de decir probablemente llegue a 11, porque pues efectivamente hay dos países centroamericanos que recientemente también habían dejado de reconocer a Taiwán. Sí, no, ahí ha sido un éxito total de China, por supuesto. Ni siquiera está, como tú decías, ni siquiera Estados Unidos lo reconoce, ¿no? Entonces, sí, a nivel internacional pues sería complicado para Taiwán un poco defender su independencia o su pretensión de independencia cuando ni siquiera pues eso tienen reconocimiento a nivel internacional. Sería difícil incluso que un tribunal internacional les apoyase en ese sentido, ¿no? Entonces China también sabe eso, que diplomáticamente y en ese sentido pues tiene ganada la partida, ¿no? Pero le falta la práctica porque no controla la isla y bueno, pues tiene el obstáculo de Estados Unidos que se interpone también ahí
y la dificultad de la población, que bueno, la población pues en estas elecciones ha dado un mensaje de que no está dispuesta tampoco, no, está, no se muestra favorable ahora mismo a un acercamiento con China, ¿no? Entonces, ese mensaje yo creo del miedo ha calado un poco en la población y ha empujado. Pues a mí me recuerda un poco cuando a nosotros en Europa nos asustaban con lo del yihadismo y todo el terrorismo islamista, que por supuesto era un problema, pero que estaba acrecentado, agigantado y favorecía pues, a los partidos más favorables a Estados Unidos y favorecía las intenciones y las políticas de Estados Unidos, ¿no? Y un poco la idea es la misma, ¿no? Se repite un poco el mismo mecanismo con en Taiwán con el temor a China, ¿no? Y bueno, pues se ha instalado toda una cultura de temor frente a eso y se ha ido también, lo más preocupante, a mí lo que me preocupa más es que se esté ucranizando también poco a poco Taiwán y la sociedad taiwanesa, porque eso ya sería lo más... Fíjate que es justo lo que te iba a decir, Alejandro. El riesgo que tiene Taiwán es que se convierta en otra Ucrania, que por intereses geopolíticos, pues al final destruyan completamente un país y una generación o dos generaciones como están destruyendo completamente a Ucrania y a los ucranianos, ¿no? Que al final son los grandes perjudicados porque es que le están destrozando completamente eso a la población y al país en general. Y le puede pasar también a Taiwán. Eso creo que tienen que los taiwaneses estar muy alertados que por este gran juego geopolítico, que como tú decías antes, ahora mismo imposible totalmente hacer un pronóstico a corto plazo ni a medio plazo, porque estamos en un momento tremendamente delicado, sí, de un enfrentamiento brutal entre las grandes potencias que no se producía desde hacía muchos años y que además pues, vemos que van a seguir surgiendo conflictos en otros escenarios para enfrentarse indirectamente, como pasaba durante la Guerra Fría. Y uno de esos, evidentemente, podía ser Taiwán. Pues no sé si nos quieres contar algo más. Ahí me ha encantado. Sí, no había hablado contigo nunca. Era una apuesta y la apuesta ha sido totalmente ganadora porque me ha encantado cómo te has explicado. Además, eres una persona muy serena, pero con gran conocimiento de los temas. Y ya te digo que haremos muchísimas más cosas, Alejandro. Pues todo lo que tú nos quieras contar ya para terminar, que seguro que le va a encantar a todos nuestros oyentes. Pues sobre esto último que comentábamos, fíjate, te voy a dar un dato. Cómo aquí la sociedad se ha ido sumergiendo o se está sumergiendo poco a poco en esa dirección que yo creo que le debió de pasar a Ucrania poco a poco, ¿no? Y es como el asunto de la posibilidad del conflicto militar empieza a estar presente ya en la cultura del país a pequeñas dosis, pero se va haciendo presente en la vida cotidiana de los ciudadanos, ¿no? Fíjate, yo llevo viniendo aquí a Taiwán pues ya desde hace 10 años. Conozco, pues como decías, un poco el país, ¿no? Y la cultura. Y en estos 10 años he ido observando cómo esa idea de lo militar va penetrando en programas de televisión. Hay programas de televisión ya especializados en armamento militar, algo que yo no había visto en ningún país, pero ya dedicados a las últimas novedades en tecnología militar y todo, te dan toda la información detallada y lo que el gobierno piensa gastar y lo que están proyectando. O sea, un programa de televisión dedicado a esa cuestión. Pero luego, bueno, empezaron aquí, por ejemplo, hace 2 o 3 años, empezaron con los simulacros de bombardeos aéreos y te mandaban al móvil una alarma de estas que ahora en España ponen también con las, creo que lo hacen cuando hay desastres naturales, ¿no? No lo tenemos. Pues aquí te lo hacen con simulacros de bombardeo aéreo. Hay algunos que simplemente, pues nada, en un momento determinado te llega la señal al móvil y no pasa nada. Pero hay otros que sí que están programados y hay un simulacro total, se paraliza el tráfico, se paraliza todo en la calle, no puedes salir a la calle, o sea, donde estés, si estás en una tienda, estás en un supermercado, te tienes que meter dentro del supermercado y lo que dura el simulacro, que son 15, 20 minutos, nadie puede moverse por la calle, solamente circula la policía, sí, no, es un simulacro total, en toda regla, o sea, los coches se paran donde estén y se paraliza todo, es un simulacro total. Y lo último que he visto en este viaje, que ya... me ha dejado atónito, han creado ya refugios aéreos en los edificios. Aquí, por ejemplo, en el edificio donde me quedo yo en Taipei, que tiene un antiguo sótano, pues que sería la sala de máquinas de las calderas, o yo no sé, o la carbonera, o yo no sé qué sería, eso lo han habilitado, han puesto una placa en la calle y lo han adecentado un poco, y en la calle han puesto placas que te señalan dónde está el refugio aéreo más cercano. Tú pasas por una tienda de Zara y ahí tienes una placa con tu refugio aéreo, por si ocurre algo, tienes el refugio aéreo
dos portales más allá. Y todo esto ya me parece pues algo muy llamativo de cómo se está normalizando la presencia de estas cosas dentro de la sociedad y están creando, pues, por un lado, ese temor que te decía yo, que le quieren crear a la población, ¿no? Que China nos puede atacar, nos puede hacer esto y tenemos que defendernos, ¿no? Entonces, lo mejor, votar a los que están en contra de China. Además, también teniendo la ingenua confianza en que Estados Unidos, en todo caso, nos va a salvar. Que me parece una ingenuidad, pero bueno. Coincido contigo. Por un lado es pura psicosis de guerra, clarísimamente, y por otro lado, efectivamente, confiar en Estados Unidos, que veremos a ver lo que le va a pasar a Zelensky en Ucrania, si no le deja tirado como a todos los demás que les apoyó en su momento y luego les fue dejando tirado, y si no tenemos el último caso con el presidente Ghani en Afganistán, clarísimamente. Exactamente, lo que tú decías. De Mubarak en Egipto, de Ben Ali en Túnez y de tantos otros. Claro, son guerras proxy que Estados Unidos utiliza a sus ingenuos aliados como arietes y luego, por supuesto, en cuanto los ha utilizado, los abandona. Pero esto no se percibe aquí en la sociedad de Taiwán. O sea, están convencidos, por esta presencia mediática, están absolutamente convencidos de que son uña y carne con respecto a Estados Unidos y que, por supuesto, Estados Unidos va a hacer lo necesario. Incluso si hay que tirar bombas atómicas, las va a tirar para proteger a Taiwán. Lo cual es asombroso, ¿no? Pero esa es la ceguera cuando estás metido en tu país y estás sometido a tus medios de comunicación, ves esa realidad que, por ejemplo, al ser extranjero sí la ves. A los españoles nos pasará con nuestros problemas españoles que no somos capaces de percibirlos. Pero aquí en Taiwán, claro, ellos no perciben toda esa realidad. Totalmente. Ya sabes que la manipulación mediática, que hoy funciona muy bien porque es muy fácil hacerlo, fíjate cosas que decías tú, nuevas cadenas de televisión, nuevos periódicos, que al final a base de mandar esos mensajes machacones convencen a cualquiera, terminan por convencer a cualquiera porque obviamente tú eres un experto en política internacional, en globalismo, en geoeconomía, pero no todo el mundo lo es. Y evidentemente si le mandan mensajes y dice, lo ha dicho la televisión, fíjate, en cualquier momento nos atacan, tenemos que estar preparados para ir al refugio, ¿no? Y además tú sabes que son sociedades que son muy bien mandadas. Aquí a lo mejor seríamos más rebeldes. Allí seguramente cuando dice, suena la alarma, se paran todos los coches y se paran de verdad. Y no se moverá ninguno ni un metro. Aquí ya sabes, imagínate en la ciudad como Madrid el desorden que podría haber en ese momento, ¿no? Pero allí son mucho más disciplinados. Sí, sí. Pues sí, pues mira, te voy a poner ya la última presentación. Esto lo decía Bloomberg muy recientemente, pues el 9 de enero, que decía que pensaban que una guerra en Taiwán entre Estados Unidos y China costaría, ellos dicen trillones, 10 billones de dólares, de los nuestros de millones de millones. Claro, el problema es saber quién saldría beneficiado con de ese coste. O sea, porque ahí estamos hablando de empresas de armamento, ya sabemos cómo funcionan las empresas de armamento en Estados Unidos. ¿Quién saldría ganando? Desde luego, ¿quién va a perder? ¿Quién perdería? Desde luego, Taiwán, como lo estamos hablando del caso de Ucrania, que yo creo que es bastante ilustrativo. ¿No te parece, Alejandro? Totalmente, claro, efectivamente. Es que sería repetir lo mismo de Ucrania, ¿no? La población sería la que saldría perdiendo con todo el conflicto y los ganadores serían sobre todo las empresas de armamentos de Estados Unidos. Y bueno, y algunos avispados de aquí que han sabido cómo sacarle el beneficio, ¿no?, a todo ese conflicto. Pero la verdad sería bastante triste que la situación acabase en eso. Pero vamos a ver cómo lo maneja todo esto, la situación internacional, cómo evoluciona y cómo se va planteando la cuestión. Pero sí, claro, un conflicto de ese tipo para Estados Unidos puede ser rentable a la hora de intentar paralizar el crecimiento de China y la expansión de China, de crearle esos conflictos, para romper también su imagen a nivel internacional como potencia emergente pacífica en ese sentido, ¿no? Entonces eso, si hubiese un conflicto con Taiwán, eso puede crearle más problemas incluso en la región a China, en el otro conflicto que tiene con el mar de China, en fin, puede animar a otros aliados de Estados Unidos también a oponerse con y crear una especie de alianza anti-China en toda la zona de Extremo Oriente, ¿no? Para Estados Unidos sería beneficioso en ese sentido. Aunque también los riesgos para Estados Unidos de que eso se pueda ir de las manos también son importantes, claro, porque un conflicto de ese tipo pues, se puede expandir como... Lo que pasa, Alejandro, que si esto ha pasado a lo largo de la historia a todos los imperios. Llega un momento que se sienten tan amenazados económicamente, tecnológicamente, geopolíticamente, que dicen o hacemos esto para intentar parar al adversario, al creciente, al que quiere sustituirnos,
o es que esto, efectivamente nos come por los pies, ¿no? Esperemos sí. que no sea así, que tengamos dirigentes de un lado y otro lado sensatos, que no nos lleven a más guerras, que ya sabemos quién pierde las guerras, que no son las élites, que somos nosotros los ciudadanos de a pie. Pues Alejandro, salvo que tú quieras decir algo más, sí te pediría, sé que vuelves dentro de poco ya para España, en cualquier momento que pasara algún tema gordo en Taiwán, alguna noticia importante, tienes el canal a tu disposición, ya estamos en contacto por todos los medios, inmediatamente me contactas y preparamos un especial sobre Taiwán, porque ya te digo, me ha encantado, lo digo con total y absoluta sinceridad, cómo has expuesto todo, con un conocimiento profundo, con una serenidad absoluta y además, como deben ser los análisis, totalmente objetivo. Así que, aparte de que haremos muchas más cosas de geoeconomía, cualquier tema mientras estés allí de Taiwán, pues sabes que a tu disposición tienes el canal del coronel Alejandro. Pues muchas gracias, Pedro, y ha sido todo un honor poder participar y colaborar contigo y por supuesto, estoy disponible cuando lo consideres y ahí estaremos colaborando. Pues nos despedimos ya de todos nuestros seguidores, que seguro que les ha encantado el programa y te lo agradecemos muchísimo y lo que te digo, quedo aquí a tu disposición y estamos en contacto. Gracias. Hasta pronto. El canal del Coronel. El análisis geopolítico de Pedro Baños.